Cultiva tu identidad. Es el taller de educación ambiental organizado por el Instituto Nacional de la Juventud y la Corporación Nacional Forestal que busca vincular a niños y jóvenes con el patrimonio natural y cultural del país para así inculcar en ellos el respeto por las áreas protegidas. Para nosotros esta actividad es muy relevante como instituto debido a que desde el año 2012 el programa Vive tus Parques en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera ha estado trabajando al servicio de los jóvenes y de la naturaleza, buscando influir en ellos para que tengan claridad sobre la importancia del medio ambiente y del desarrollo sustentable. La iniciativa tiene como finalidad concientizar a los jóvenes sobre esta temática y así ser replicada dentro de los círculos sociales y familiares de los niños. Y a través de la juventud llegamos con efecto encadenador, ¿verdad?, a la familia y a través de la familia a toda la comunidad para que se cree esta conciencia de cómo se debe cuidar el medio ambiente, que es lo importante que es el país para todos nosotros. En la ocasión, la Jornada de Educación Ambiental en Terreno se realizó en la Reserva Nacional Lago Peñuelas, donde llegaron alumnos del Liceo Técnico Profesional de Papudo de entre 15 y 18 años para realizar labores de limpieza en el borde del lago. Nosotros tenemos que desarrollar el concepto de aulas abiertas, no solo pensar que el aprendizaje y la formación se produce en la sala de clase. La actividad cuenta también con la participación de los guardaparques de los lugares intervenidos, además de jóvenes voluntarios de INJUP, quienes guían a los escolares en los talleres y labores a realizar. La importancia que tiene esta actividad en particular, que rescata precisamente el voluntariado de los jóvenes, estamos hablando de jóvenes de 15 a 18 años, que hoy día van a estar capacitándose durante todo el día, ¿cierto?, por los monitores, ¿cierto?, del INJUP, que van a estar en definitiva rescatando estas zonas que son tan importantes. Cabe destacar que las jornadas de educación e interpretación del patrimonio ambiental benefician a jóvenes de enseñanza media pertenecientes a escuelas públicas con índices de vulnerabilidad escolar superiores al 60%. Nuestra misión como institución es introducir el concepto de la sustentabilidad y del desarrollo sustentable para que el día de mañana ellos salgan al mundo laboral ya manejando por lo menos el concepto. Súper, súper bonita y pacífica también, que es tranquilo ver mientras saca la basura y mientras ves el lago, es muy tranquilo en vez de estar en la ciudad con mucha bulla. La INJUP nos está dando la opción de poder conocerla y también recrearnos todos juntos y poder tener un ambiente ameno y cuidar nuestro país. La visita e intervención de las áreas silvestres protegidas comenzaron el día 25 de abril, extendiéndose hasta este viernes 11 de mayo en diferentes regiones del país.